Bienvenidos todos a nuestro programa el día de hoy. Qué bueno es tenerlos con nosotros uh, en esta ocasión. Hemos estado hablando de diferentes temas y en estas dos siguientes semanas vamos a hablar de un tema que es sumamente importante en, nuestro, en nuestros tiempos que vivimos hoy. Y es la, la conversación sobre la salud mental y la depresión que eventualmente puede llevarnos aún al suicidio. Entonces, durante este programa y debido a la seriedad de, de lo que está pasando, yo te quiero animar de que hables con alguien y que puedas tener una conversación y quiero ayudarte teniendo a dos expertos en esta área que nos contarán sus historias y cómo ellos están trabajando en esto y cómo han atravesado por estos caminos. Pero igual si estás aquí, y necesitas oración. ¿Quieres que alguien ore contigo? Llámanos al 915-532-8518. Repito de nuevo el, el teléfono para recibir oraciones: el 915-532-8518. Hoy vemos que los números de suicidio están a niveles alarmantes. Uh, hemos oído de historias de pastores de iglesias grandes cometiendo suicidio, uh -huh. que han atravesado por la depresión no encontrando ayuda y ter, tristemente terminando su vida. Hemos oído de jóvenes y adolescentes uh, que no encuentran un remedio a estos pensamientos que están teniendo. Y por ello he invitado a estas dos personas. Tengo el gran, gran gusto de tener con nosotros el día de hoy a una joven, increíble señorita. Se ha graduado en dos diferentes carreras. Uh, uno en computación, ingeniería de computación y ciencias de la computación y también como asistente médica. Una increíble persona uh, y con ustedes tenemos a Lorena Portillo. Lorena, bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Va, y también tenemos con nosotros a uh, un joven colombiano uh, que se graduó de Cristo para las naciones en Colombia. Y uh, por un tiempo fue director de misiones en visión global uh, para Vino Nuevo. Y también uh, ahora es el director de Jóvenes, el pastor de Jóvenes en Vino Nuevo y ahora también el coordinador de y el director latinoamericano de Stay Here, un ministerio guiado a la prevención de suicidio. Bienvenido, Samu. Mike, muchas gracias. No, qué, gracias. Pa qué padre es tenerles aquí. Lorena, quería preguntarte a ti. Cuéntanos un poco tu historia. Uh, a, lo, a la edad de 14... Uh, tienes un evento uh, muy fuerte en tu vida. Uh, ¿Por qué no nos cuentas un poco tu testimonio? Claro que sí. Um, bueno, yo soy adoptada. Entonces, eso me dio a mí, a la corta edad, como de 9 a 10 años, a caer en una crisis de identidad. no mm -hmm. sea, mm -hmm. sabía quién era yo, mm -hmm. dónde pertenecía. Y eso, pues, me llevó a la tristeza, mm -hmm. porque me sentía rechazada por muchas partes, por mis papás biológicos uh -huh. y también por las personas que me adoptaron. Entonces, pues un día yo ya no podía más con esa tristeza, uh -huh. ya era mucho para mí. Y recuerdo que me quedé sola en casa y abrí el gabinete de las pastillas de mi mamá uh -huh. y empecé a tomarme pastillas. No, no sé qué tipo de medicamento era, pero eran diferentes. Uh -huh. y sé, que fueron más de 100 pastillas las que yo me tomé. Wow. Hmm. Y recuerdo, me senté en el piso y dije, bueno, voy a esperar aquí a ver qué me pasa, mm -hmm. a ver si así se acaba mi vida. Pero algo que, que me asombró mucho es que no me pasó nada, no tuve reacción a las pastillas de ninguna forma. Estaba bien, no, no me pasó nada, uh -huh. absolutamente. Y entonces... Uh, poco tiempo después asistí a la iglesia, a la visión juvenil, con una amiga y estaba sentada, me recuerdo, estaba sentada hasta atrás y el pastor al final dijo, si tú recientemente trataste de quitarte tu vida mm -hmm. pero estás aquí, es porque Dios tiene un propósito mayor para ti. Come on. Y cuando escuché esas palabras, me solté llorando. Sí. Dije, wow, Dios, fuiste tú el que ese día de las pastillas, o sea, me salvó. Ajá. Uh -huh. O sea, permitiste que no me pasara nada en absoluto uh -huh. y desde ese día dije bueno Dios te voy a entregar mi vida uh -huh. completamente porque tú me salvaste entonces te la voy a entregar wow. um, y pues en ese tiempo nos cambiamos de iglesia uh -huh. entonces yo empecé a servir en la alabanza uh, yo pensé que esos pensamientos de tristeza suicidio ya se habían ido completamente uh -huh. pero poco tiempo después empezaron otra vez. Uh -huh. Yo me empecé a sentir muy triste. De la nada de las noches me empezaba a llorar. Uh -huh. Me la pasaba llorando, me cubría mi cara así con una almohada para que nadie me escuchara. Y uh -huh. um, decía, oh, Dios, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué, ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento tan depresiva? Uh -huh. Si tú ya me habías salvado una vez de la uh -huh. depresión, ¿por qué otra vez? Uh -huh. Y pasaron. Bastantes años donde yo todos los días pensaba en quitarme la vida. Wow. Todos los días era como que, ok, hoy es el día, me uh -huh. lo voy a quitar. Y de hecho, pues en mi cuarto yo tenía un cuchillo escondido. Por el de que decía, algún día va a tener así como la gaya de hacerlo. Uh -huh. Pero algo wow. siempre me detenía. Ajá. De que no, no lo hagas. Ajá. Y así fue, pues varios años. De puras noches de, de estar llorando. Uh -huh. De hecho, pues todo eso lo pasé sola. Porque no tenía como alguien con quien acudir. No tenía alguien con quien platicar. Uh -huh. Entonces, pues me sentía extremadamente sola completamente. Y eso lo decía a Dios: Dios, te entrego mi depresión. Uh -huh. O sea, es tuya. Uh -huh. Tú sabes lo que tú tienes para mí. Uh -huh. Ya pues ya estoy cansada de esto. Ajá. Llegó un punto de que dije, ¿sabes qué, Dios? Hasta aquí te voy a dar una última oportunidad. Ajá. Porque yo ya no puedo más, ya no puedo más sola. Ajá. Entonces un día pues nos llegué, me llegué a cambiar de iglesia Ajá. por situaciones. Este, y en la iglesia donde asisto hoy, Vino Nuevo, eh, tuvieron un evento llamado V-Night. Y ese, esa noche la persona que estaba predicando y orando, estaban orando sobre la salud mental. Ajá le dije, ok, Dios, siento que tú aquí me quieres hablar algo a mi vida." Hmm. Así que esta es tu última oportunidad. Si no haces algo el día de hoy, entonces yo ya no quiero nada contigo. O sea, por si sí es como un ultimátum, ¿no? A Dios es que sí. ya yo no puedo más. Sí, o sea, ya, ya estaba está cansada, ya no puedo más. Ok. Y pues pasaron varios días, varias semanas. Y un día, pues ya cuando empezó la pandemia, que tuvieron que la oración en casa y todo Ajá. eso, estaba, empezaron a hablar otra vez por salud mental. Y yo ese día me puse a reflexionar, dije: Espera, o sea, no he tenido ningún mm. pensamiento de suicidio desde ese. Desde enero. Sí. Wow. Y yo me quedé: Wow, Dios, en verdad tú escuchas mis oraciones y sí. tú estás ahí y en verdad te preocupas por mí. Qué increíble. Qué increíble. O sea, el poder de la oración, ¿no? Y sí. tener ese momento donde Dios te sanó a ti. Sí. Wow. Antes de entrar, platicamos un poco de algunas de las cosas que gente te mencionaba. La idea de que aún depresión era pecado. Sí. 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 Y me imagino eso es difícil lidiar con eso, ¿no? Porque como cristianos no queremos vivir en pecado. Uh -huh. Y uh, Samu, uh, cuéntanos y platícanos el... El, ¿La depresión es pecado? Bueno, eh, la respuesta corta es que no, ¿verdad? No es un pecado. Y, y vemos a lo largo de toda la Biblia hombres y mujeres de Dios, personas que escucharon la voz audible, ¿verdad? De parte de Dios, que tuvieron experiencias increíbles en la presencia de Dios, pasaron por temporadas de depresión. Entonces, no es un pecado. Uh -huh. eh, estos, estos momentos oscuros pueden venir a nuestras vidas, pero están, eh, de, deberían ser una temporada nada más. ¿sí? Quedarnos dentro de esa situación, bueno, se convierte ya en un problema más grande. Creo que como creyentes, eh, hijos de Dios, uh -huh. podemos pasar por temporadas donde hay oscuridad, uh -huh. pero tenemos que estar seguros uh -huh. que Dios es capaz de sacarnos de esas temporadas. Uh -huh. Y que, se, y que se queden solo en eso, una temporada sí. de mi vida, pero no se convierta en, en la totalidad sí, claro. de mi vida. Digo, aún sí. hay ejemplos bíblicos de eso. Uh -huh. Nos vemos, se me viene a la mente en números, cuando Moisés está harto del pueblo israelí, Israel uh -huh. y él dice, Dios, me hubiera sido mejor, mátame ahora. Uh -huh. uh, eso, es un, eso suena como un pensamiento muy fuerte. Sí, sí, uh, sí. ¿Hay otros ejemplos? Tienes, por ejemplo, un Job que le está diciendo a Dios, Señor, maldito el día en que nací, hubiera sido mejor yo no haber nacido por todo el sufrimiento que le estaba teniendo, pero luego ves al final de la historia que ese sufrimiento mm. lo llevó a conocer a Dios desde un ángulo diferente. Uh, tenemos a un Elías, ¿verdad? Que acaba de ver igual una manifestación del poder de Dios tan grande en, en el Monte Carmelo y luego está por allá escondido en el desierto queriendo morirse. Sí. Pero una y otra vez vemos... Lo que tuviste Lorena, vemos a un Dios que se interesa en nuestro dolor, un Dios que no es ajeno a nuestro sufrimiento y que en cada una de esas historias que mencionamos en la Biblia, Dios siempre se hizo presente y libró a sus hijos de esas, de esas temporadas de oscuridad. Mm, qué increíble. Si sí, el día de hoy necesitas oración, queremos tomar un tiempo para hablar contigo, hay gente esperando tu llamada. Uh, puedes llamar al 915-532-85... 18, es 915-532-8518 y hay un grupo de personas orará contigo. Si estás pasando por pensamientos de depresión o suicidas o por un tiempo difícil, necesitas sanidad en tu cuerpo, llama ahora, queremos poder orar contigo. Samu, platícanos de Stay Here, uh -huh. uh, platícanos del programa, uh, cómo, cómo funciona. Uh, ¿Y cómo gente puede tomar parte de esto? Súper bueno, Mike. Bueno, Stay Here es una organización de salud mental uh -huh. cristiana que está ahorita entrando también a Latinoamérica, pero es muy fuerte en los Estados Unidos. Y la idea con Stay Here es que eh, personas creyentes, no creyentes, puedan entender que es una realidad. Uh -huh. eh, testimonios como el de Lorena uh -huh. son una realidad en, en la juventud en este momento. De hecho, ahorita la estadística es gravísima, o sea, cada 40 segundos una persona se está quitando la vida. ¿sí? Wow. Eso quiere decir que en lo largo que este programa ha durado, unas 45 personas se han quitado la vida, nada más en lo que estás viendo este programa. Entonces, mm. es una realidad y Stay Here eh, existe para poder concientizar a las personas de... Eh, lo real que esto es para que uh -huh. cuando un joven en nuestra iglesia, un familiar, tu hijo, tu hija, uh -huh. venga presentando estos problemas, no contestemos como quizás en algún momento alguien te dijo a ti, hey, es un pecado y, y no te brindó una ayuda. Y entonces Stay Here tiene un programa muy sencillo para entrenar personas a poder identificar cuando una persona está pasando por depresión, uh -huh. pensamientos de suicida. Y ese programa es muy corto, lo puedes tomar ahí mismo en la página de internet, que es www.stayhere.live, y ahí vas a entrar. Eh, eh, dura más o menos una hora, una hora y media el, el entrenamiento, y ese entrenamiento te va a ayudar a identificar cómo ver en tu hijo, cómo ver en tu familiar, cómo ver estos comportamientos que de pronto están mostrando uh -huh. que es una persona con tendencia al suicidio, uh -huh. y luego cómo poder ayudarlo a salir. De ahí. Entonces, eso es Stay Here. Puedes encontrar mucho más en internet y, y esa es la página web: www.stayhere como quédate aquí, punto live de Vive. Mm. Lorena, en tu experiencia uh, de vida, cuéntanos. Eh, me imagino que antes de los 14 años, antes de tomar los medicamentos que tenía tu mamá, uh, ha de ver como algunos patrones, y no digo que eso es para todos, pero uh -huh. algunas cosas que tal vez tú dices, ahora volteando atrás, es, esas son cosas que yo hacía, uh -huh. que son indicadores de que yo estaba pasando por un mal momento, una depresión. Uh, ¿Puedes contarnos un poco? Sí, um, creo que uno de ellos fue de que yo me la pasaba encerrada en mi cuarto, uh -huh. de que yo no quería salir, yo no quería convivir con nadie, con mi familia. Uh -huh. Y también en la escuela yo fingía ser una persona muy feliz. Ok. Entonces, um, creo que las personas que me conocían así de mero pueden decir que yo era una persona muy alegre. Entonces, ¿no eras una persona que aparentaba ser depresiva? No, no. Uh, dabas la cara de que estabas feliz, todo estaba sí. bien. Uh, pero a lo profundo estás pasando por esta. Y era una crisis de identidad y de, sí. de que eres aceptada, ¿no? Porque sí. lo que nos contabas de ser adoptada y en eso. Sí. Wow. Qué nos recomendarías a nosotros, a los papás, a los abuelos que nos están viendo, cómo podemos acercarnos a nuestros hijos o a nuestros nietos uh -huh. uh, para tener estas conversaciones de, de una manera que sea con amor uh -huh. y no con rechazo o con enojo. Sí. ¿Qué, ¿Qué recomendarías tú? Um, pues en mi experiencia yo creo que a mí me gustaría, me hubiera gustado uh -huh. que alguien se acercara y me preguntara si en verdad cómo estás, pero uh -huh. no nomás para decir cómo estás, de que ah, bien y todo así. Como lo hacemos en el mundo sí. hispano, ¿no? Sí. Decimos lo que quieren escuchar todos, más, uh -huh. ¿no? no lo que uh -huh. estamos sintiendo. Sí, sino tener una persona que en verdad me preguntara cómo estás, pero en verdad dime cómo estás y yo uh -huh. poder platicar abiertamente, que esa persona no se vea así como que le molesta lo que yo digo, uh -huh. o de que, ay, no, pues es que tu depresión no... O sea, que tener un corazón dispuesto y abierto, uh -huh. porque si sí es una situación muy difícil de uh -huh. estar. Uh -huh. Y, por ejemplo, a me, me hubiera gustado mucho que mis padres, o sea, tuvieran esa atención hacia mí, uh -huh. de que te voy a ayudar, uh -huh. te voy a ayudar. Y yo creo que eso le ayudaría mucho a los jóvenes de tener a alguien dispuesto para uh -huh. ayudarles, porque es muy difícil pasar por esa situación solo. Claro, claro. Samu, Stay Here, ¿qué recomienda en estas situaciones? Súper bueno, pues, eh, parte del entrenamiento son, son tres cosas. La primera es preguntar. Entonces, uh -huh. tú, lo, tú lo dijiste, te hubiera gustado que alguien te preguntara. y, y y tú mencionaste también algo muy clave uh -huh. cómo hacerlo con amor. Uh, mm. Por ejemplo, en Stay Here uh, se recomienda que cuando estés teniendo este tipo de conversaciones no sea desde el punto de vista negativo. Entonces, no hacer la pregunta como. Eh, no, tú no, te, no, no, estás, no estarás pensando en suicidarte, ¿verdad? O sea, no, que, no hacerlo de una manera agresiva como. Aparece, parece que me estás acusando exacto, en vez de ayudando. Exacto, sino uh -huh. acercarte, ponerte al nivel y decir: Oye, he visto que has estado triste últimamente. Tal vez has tenido algún pensamiento de hacerte daño, de lastimarte. Uh -huh. Me explico. Entonces, cambia completamente la manera en cómo lo hacemos. Pero lo primero es preguntar, ¿sí? Uh -huh. Está bien preguntar. Si estás viendo que tu hijo, tu familiar, uh -huh. está pasando por, por momentos tristes y ya viste que puede, puede ser que pongan una, una máscara en, en público. Pero si llegas a identificar algo de tristeza, está muy bien preguntar, oye, te he visto triste últimamente. ¿Qué ha pasado por tu mente? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, lo primero es preguntar. Lo segundo es convencer. Uh -huh. y, y es convencer hacia qué. Bueno, es convencer a la persona a tomar acción. ¿sí? Sí. Es convencer a, oye, me dejarías orar por ti. Yo creo en el poder de la oración. Sí. Uh -huh. Oye, me dejarías llevarte a mi grupo de jóvenes uh -huh. y, y, y ahí vas a encontrar una comunidad, personas que te aman. Eh, convencerlo a que busque ayuda uh -huh. eh, profesional. Uh -huh. ¿sí? Entonces, lo segundo es convencer, uh -huh. también convencer con amor. Uh -huh. Y lo tercero es... Tú como persona que estás identificando eh, estas tendencias en alguien más, uh -huh. es tú tomar acción junto uh -huh. a esa persona. Entonces, algo sencillo que puedes hacer es decirle, oye, yo mismo te ayudo a buscar un terapeuta, te acompaño a la primera sesión, uh -huh. o uh -huh. yo mismo me siento contigo en la, en la iglesia y te acompaño, ¿verdad? Eh, yo te ayudo a llamar y a hacer la cita. Entonces, preguntar, convencer y tomar acción. Eso es lo que, lo que recomendamos en Stay Here. Wow, eso, Lorena, eso es buenísimo porque creo que no, yo, yo a un papá de adolescente, uh, habiendo estado en un ministerio de jóvenes, no sé si yo soy tan consciente a cómo seguir esos patrones uh -huh. y yo uh -huh. sé que salvaría muchas vidas uh, y apoyaría a otra, en apoyar a otra gente, no tomar decisiones, en lastimarse, porque en final la historia de cada persona es importante. Uh -huh. o sea, tu historia cuenta, yo doy gracias a Dios que ese día no te pasó nada, sí. doy gracias a Dios que el día que, uh, ese viernes en el 2020, el Espíritu de Dios sanó tu corazón uh -huh. y ahora lo vemos, vemos el fruto en tu vida, eres líder en el grupo de jóvenes, uh -huh. fuimos a Kansas City a orar por, por todo el día. Uh -huh. Uh, uh -huh. en, en un evento masivo de oración uh, estás activa en, en tu fe y en compartir tu fe y en ayudar a otros uh -huh. porque tu historia cuenta sí. por algo es, es importante uh, sí. ¿qué, qué le dirías a tal vez a un papá o que está frustrado ahorita no está diciendo cómo le hago con mis hijos qué le dirías a uh, ellos como papás qué deberían hacer con sus hijos para ayudarles a sobresalir de esto yo creo que tomaría mucha paciencia porque un joven no se va a abrir así luego, uh -huh. luego con los papás especialmente, uh -huh. pero tampoco no les pueden decir como que no, dime, ¿qué uh -huh. tienes? No, es como que, ok, vamos a platicar poco a poco de la situación, de lo que te está pasando ¿no? y así tratar de buscar una solución juntos, uh -huh. una solución um, que se enfoque más bien en las necesidades del joven, más uh -huh. que el de los padres, porque creo que a veces los padres buscan soluciones más para ellos. Como okay. que, solución de que, ah, es que si yo hago esto, se va a hacer más rápido la cosa. No, hay que pensar también en el hijo o la hija uh -huh. y lo que ellos quieren, qué les va a ayudar a ellos. Uh -huh. uh -huh. ¿Sí? Samu, ¿qué herramientas hay uh, que ayudan a jóvenes en estas situaciones? Bueno, eh, yo diría una sumamente importante es el papel de la iglesia. Uh -huh. ¿Sí? la iglesia juega un papel fundamental en ayudar a jóvenes a salir de, de depresión, eh, encontrar una comunidad sí donde hay honestidad donde yo puedo abrirme de, de mis problemas, donde se habla acerca de estos temas uh -huh. ¿sí? esa es una herramienta eh, lo segundo es el papel, fundamental que tiene la ayuda profesional. ¿sí? Dios le ha dado eh, la sabiduría a terapeutas, consejeros, para poder ayudarte a salir. Yo mismo he visitado uh -huh. consejeros y ha sido de, de, de bendición para mi vida en momentos de oscuridad. Eh, y pues el poder comenzar a, a comunicar, uh -huh. empieza, no no pelees esa, esa batalla solo. Uh -huh. ¿sí? Encuentra una persona de confianza, si es un amigo, si es tu pastor, si es un familiar, encuentra una persona de confianza y toma el valor de hablar acerca de estos temas porque tu vida tu vida cuenta creo que muchos hacen el error de como buscar ayuda en todos los lugares equivocados no sí, sí. Uh, van a las redes sociales y uh, no vamos a encontrar esperanza en las redes uh -huh. sociales uh -huh. uh, digo, no soy, no son malas pero simplemente ahí no hay la esperanza uh -huh. uh, o tal vez vamos como a, a diferentes recursos o con amigos que ni cristianos son algunos corremos al alcohol. Uh -huh. uh, sí. Teníamos un amigo muy cercano a la familia, pastor de una iglesia grande en una ciudad, uh -huh. y termina tomándose su vida. Uh -huh. Y donde él, nos enteramos, pues él se refugiaba, eran el alcohol. Uh -huh. él, y eventualmente llega un día donde él, cuando se tomó su vida, uh -huh. trágicamente, de, una de las maneras más trágicas, en su propia casa, encuentran con él. Botellas de licor, porque él estaba tratando de ahogar uh -huh. los, los pensamientos. Uh, y creo que es bueno lo que dices: es que necesitamos correr a la iglesia uh -huh. y sí. encontrar comunidades y grupos uh -huh. donde podemos tener esa conversación. Sí. Lorena, tú diriges un grupo de jóvenes, tienes un, sí. un, un grupo en casa, uh, y este tipo de cosas ha surgido, se ha platicado este tipo de cosas entre ellos, uh, o ves a jóvenes abrirse en estos ambientes. Sí, de hecho ya tuve una situación donde una de las personas que asisten a mi grupo pues empezó a hablar sobre ese tema de uh -huh. que pues estaba batallando con depresión. Wow. Entonces yo me tuve que sentar a platicar con esa persona sí. sobre eso y pues gracias a Dios me ha dado la oportunidad de ver cómo esa persona ha crecido y ha uh -huh. buscado ayuda, no uh -huh. solo mía, sino que también pues le habló con sus papás uh -huh. y... Pues yo y la persona que es líder conmigo la hemos podido ayudar mucho en oración. Claro. Sí. No y es tan bueno eso, no, uh -huh. la, el conectar y el ayudarnos unos a otros, uh, tan tan importante uh -huh. lo que es eso. Hay gente que ha enviado uh, peticiones de oración y queremos tomar un tiempo para orar por ellos. Uh, tengo aquí a, a Raquel que está pidiendo por la salvación y sanidad de su familia. Tenemos a, a Frank que está pidiendo por salud mental uh, y uh, está bateando con el dormir, que también mm. es crítico sí, que uno duerma, sí. porque el no dormir nos lleva a muchas cosas, uh -huh. ¿no? Uh, también uh, otra oración por uh, salud mental, por. Uh, Uh, enfermedad en la familia Flores, uh, tenemos aquí igual una persona que está, Luke, que está pasando por diabetes y artritis, uh, oración por, uh, uh, por la familia de Gloria, uh, que están pasando por uh, varias cosas y vicios y están pidiendo por oración, y sanidad en las rodillas de Betty. Me ayudaría tomar unos, unos segundos para uh -huh. orar por ellos, especialmente creo lo de la salud mental. Uh, sí. Qué es lo que estamos platicando el día de hoy. Uh, Lorena, ¿nos quieres dirigir en oración? Sí. Va. Claro que sí. Okay. Padre, Señor, primeramente te damos gracias, gracias Señor, por la oportunidad gracias. de estar aquí, Señor. Gracias por la palabra que se dio el día de hoy, Señor. Te, te pido, Señor, por la hermana Irma, Señor, por su salud mental, Padre, por Frank, Padre. Te pido, Señor, que. Ellos puedan ver, Señor, que tú estás con ellos en esta sí, situación sí. tan difícil, Padre, que ellos mm. puedan encontrar esperanza, Señor, en ti. Y que busques, Señor, esa ayuda que ellos necesitan, Señor. Y te pido sí, que sí. como me sanaste a mí, lo sanes también Amén. a Amén. ellos, Señor. Te pido, Señor, también por todas esas necesidades de salud física, Padre. Te pido que traiga Amén. sanidad, Señor, que sanes los cuerpos, Señor. Que traiga sanidad a las familias, Padre. Sí, sí, ¿no? Sabemos, Señor, que tú obras, Señor, y que tú sigues obrando milagros, Padre. Y creemos, Señor, que lo vamos a ver, Señor, en cada una de estas personas, Padre. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Lorena. Sí, si tú necesitas ayuda o estás buscando ayuda, queremos animarte, habla con alguien, no, no te quedes callado, como la historia de Lorena que no, ella nos contaba, cómo Dios hizo algo en su vida cuando ella empieza a tener conversaciones con personas y el poder de la oración, creemos que Dios... Hace milagros. Uh, pero de igual manera, si también necesitas recursos y si quiero enterarme un poco más de este programa, Samu, ¿cuál es la página de internet donde pueden ir? www.stayhere.live. Va, entonces, stayhere.live de L-I-V-E. L-I-V-E. Va, stayhere.live. Puedes ahí acudir para más información, recibir este material o si quieres simplemente enterarte de que cómo puedo detectar esto para uh -huh. ayudar a gente en mi iglesia. Quiero ayudarles o ayudar a personas en tu comunidad. Este material está accesible para poder ayudar a la gente. Uh -huh. Te queremos animar. La próxima semana vamos a continuar hablando sobre este tema. Vamos a tener a otros expertos en esta área que nos van a ayudar de cómo podemos ponerle un alto al patrón de gente tener pensamientos de depresión y suicidio que eventualmente los ha llevado hacia tomar su vida. Uh, Lorena, ¿algún pensamiento final antes de irnos? Uh, yo creo que es muy vital siempre buscar nuestra esperanza en Dios, porque sí. el mundo no nos, va a dar, uh -huh. no, no nos va a dar la esperanza que buscamos, pero Dios en Dios encontramos toda nuestra esperanza, Él nos da pensamientos de vida y nunca de muerte. Come on, Gracias. Me encanta eso, Samu, algo que quieres agregar? Sí, bueno, hablando de todo ese tema tan fuerte, tan grave, el, 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 pensamientos de suicidio, hay, hay una estadística que es alarmante, pero a la vez es esperanzadora, y es que el suicidio es la segunda causa de muerte entre personas de 10 a 35 años, pero a la vez es la causa de muerte más prevenible que existe, ¿sí? porque podemos tomar acción. Entonces, toma acción si hay alguien cerca de ti, si tú estás pasando por pensamientos de ese tipo, hay una salida y una esperanza en Jesús para ti. Pues gracias por estar con nosotros, nos vemos.